Señor, abre mis labios. Proclamamos, Señor, tu misericordia.
extraños con él. De la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, os quiero traer a la memoria el mensaje evangélico que os prediqué, el que abrazasteis, el mismo en el que os mantenéis firmes todavía y por el que estáis en camino de salvación. En primer lugar, os comuniqué os comuniqué el mensaje que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día y vive, según lo anunciaron también las Escrituras. Proclamarán las alabanzas del Señor y su poder. Proclamarán las alabanzas del Señor y su poder. Y las maravillas que realizó. Las alabanzas del Señor y su poder. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Proclamaron las alabanzas del Señor
sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Santos profetas, que la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Aclamemos a nuestro Salvador, que ha aniquilado la muerte y ha hecho brillar la vida y la inmortalidad por el Evangelio, y supliquémosle diciendo: confirma a tu Iglesia en la fe y la caridad. Confirma a tu Iglesia en la fe y en la caridad. Tú, que por medio de doctores santos y eximios has glorificado a tu Iglesia, haz que todos los cristianos resplandezcan por su virtud. Confirma a tu Iglesia en la fe y en la caridad. Tú, que por la oración de los santos pastores, a semejanza de Moisés, oraban por el pueblo, perdonaste los pecados de tus fieles. Purifica y santifica también ahora tu santa Iglesia por la intercesión de tus santos. Confirma a tu Iglesia en la fe y en la caridad. Tú, que de entre los fieles elegiste a los santos pastores y por tu Espíritu los consagraste como ministros en bien de sus hermanos, llena también ahora de tu Espíritu a todos los pastores del pueblo de Dios. Confirma a tu Iglesia en la fe y la caridad. Tú, que fuiste la heredad de los santos pastores, no permitas que ninguno de los que fueron adquiridos por tu sangre viva alejado de ti. Confirma a tu Iglesia en la fe y la caridad. Digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó como modelo de toda oración.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que después de haber infundido en abundancia la fe y el Espíritu Santo en San Bernabé, lo destinaste para que anunciara a los pueblos paganos el mensaje de salvación, haz que el Evangelio de Cristo que él predicó valerosamente sea proclamado con fidelidad por nuestras palabras y nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Salve, oh Reina. Hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a la casita de nuestra Madre. Acerquémonos para mirarla, para dejarnos mirar por ella, para que bendiga todas nuestras acciones y podamos así ofrecerlas al Dios por quien vivimos y somos. En esta Santa Misa los invito a orar por todos los bienhechores de la Basílica, vivos y difuntos, por los bienhechores del Venerable Cabildo Colegial de Guadalupe, y pedimos de una manera especial por los peregrinos de la familia López, Ronces y amigos que vienen a rendir su homenaje anual a los pies de nuestra Madre. Que el Señor los bendiga, los haga crecer en edad, sabiduría, prudencia y gracia, en la alegría, en el amor y en la misericordia de Dios. Nos unimos también a los radioescuchas de ESNE El Sembrador, que desde la Unión Americana y el Bajío continuamente nos siguen en esta misa. Pedimos por que el Congreso Eucarístico que estamos viviendo también tenga un impulso de vida, de renovación espiritual aquí en nuestra patria, sobre todo en nuestra ciudad, en la Arquidiócesis Primada de México. Ahora con humildad reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, que mandaste separar a San Bernabé, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, para la obra de conversión de los gentiles, concede que el Evangelio de Cristo que predicó con tanto entusiasmo sea anunciado fielmente de palabra y de obra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días fueron muchos los que se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y, viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho, y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue por donde primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos.
Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros como Bernabé, Simón apodado el Negro, Lucio el de Cirene, Manaén, que se crió junto con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: «Resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada». Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso y le cumplirás al Señor todo lo que le hayas prometido con juramento? Pero yo les digo: no juren de ninguna manera, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra que es donde pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra del Señor. Hermanos, hoy celebramos a San Bernabé, uno de los primeros que se convirtieron después de la fiesta de Pentecostés. San Juan, en su Evangelio, cuando habla de Juan el Bautista, dice: él no era la luz, sino testigo de la luz. Lo mismo tenemos que tener en cuenta nosotros, aunque de diferente manera. Podríamos decir que Juan el Bautista subió el switch y Cristo nos iluminó. Él presenta la luz, pero a partir de Jesús, el ser testigos tiene otra dimensión completamente diferente. Ahora nosotros, además de ser testigos, también somos luz, porque estamos unidos al Señor. Somos como el foco, pero si un foco está en el cajón, no está conectado, de nada nos sirve. Somos un foco fundido. Tenemos que estar conectados al que es la luz. Vivir junto con el Señor, nutrirnos del Señor. Y entonces seremos testigos de esa luz que irradia el mismo Señor. Somos la luz del mundo. Se nos insistió que éramos luz para nuestra ciudad, para nuestra diócesis. Y tenemos nosotros que tomar conciencia de ello. Si no estamos unidos al Señor, no podemos iluminar. Lo que mostraremos será nuestro orgullo, nuestra pereza, nuestra lujuria, nuestra envidia, nuestro egoísmo, todos aquellos problemas que traemos adelante. Pero si dejamos que Cristo ilumine nuestras vidas y nos convertimos en ese foco que ilumine a los demás, hermanos, tendrá eco entonces la misión a la que hemos sido enviados. Eso mismo tuvo conciencia Bernabé. Debía de ser luz e iluminar. Debía de llevar la luz a los hermanos que vivían en el error, a los hermanos que aún no habían sido iluminados. De esa manera, también cuando se entera que Saulo se ha convertido, que está en Tarso, aquel que perseguía a los hermanos aún en Jerusalén, va a buscarlo, a constatar también su conversión. Y aunque no lo dice
explícitamente la Escritura, se convierte también en su catequista. Lo acompaña en sus primeros viajes. Lo acompaña a Antioquía, como hemos escuchado en la primera lectura. Va acompañándolo, viéndolo crecer. Y luego, por algún problema, se separan. Cada quien toma un camino, el camino de Cristo, sí, pero caminos diferentes en la vida, para ir y continuar el anuncio del Evangelio. Bernabé regresa a su ciudad, a Chipre, y ahí evangeliza con un ímpetu muy grande y convierte a muchos hermanos hasta su muerte. Nosotros tenemos aquí también un Bernabé. Tenemos aquí entre nosotros un Bernabé, al que llamamos Juan Dieguito, que vino también a evangelizar a sus hermanos, que es consciente del nuevo Pentecostés que ilumina nuestra tierra, nuestra patria. Viene a anunciarnos el Evangelio del Dios por quien vivimos y somos. Se deja mover por ese espíritu y lleva la luz a sus hermanos. Un Bernabé que nos catequiza, que nos acompaña en nuestro viaje, que en su pueblo y en su ciudad también manifiesta el amor de Dios entre nosotros. A veces con Juan Diego únicamente tenemos la idea: la Virgen se le apareció. Sí, es cierto, y constatamos aquí el sagrado original. Es cierto, pero él era un hombre de fe, un hombre santo, que por su vida también fue elegido para ser mensajero de la Virgen, pero sobre todo mensajero del Dios por quien vivimos y somos. Él se iba a nutrir del catecismo y desde Cuautitlán viajaba los sábados a Tlatelolco para cultivarse, para educarse, para catequizarse. Iba un día, el 9 de diciembre, sábado 9 de diciembre, iba al catecismo cuando se encontró con la señora. Iba a nutrirse del Evangelio. Después, en su misión de cultivar esta fe de Cristo, con un enfoque guadalupano, también tiene la gracia, una gracia muy especial, sobre todo en aquel tiempo, comulgar, acercarse a la Eucaristía tres veces por semana. Hoy estamos muy acostumbrados de comulgar, a veces hasta todos los días, qué bueno, pero antes no era así. Recuerdan algunos que para comulgar había que irse a confesar en la noche y ya no podía uno ni comer ningún alimento, no podía hablar. Era una cuestión muy especial. Con el Vaticano II viene una renovación en la vida de la Iglesia y vuelve a invitar, comulguen si se puede todos los días, pero antes no era así. La gente comulgaba muy rara vez. Las monjitas, los religiosos, aquella gente que estaba, digamos, entre comillas, cerca de Dios, porque todos debemos estar cerca y no hay retos, todos tenemos la invitación de vivir cerca del Señor, pero aquellos que vivían su vida religiosa supuestamente más de cerca, tenían el permiso de comulgar dos o tres veces por semana. Juan Diego, siendo un laico,
tenía ese permiso. Un permiso muy especial. Era un hombre muy eucarístico. Un hombre que vivía por el Dios por quien vivimos y somos. Un hombre que de entrega, de oración, de servicio, de amor, de catecismo, tanto nutriéndose como nutriendo a los demás. Dice el Nican Motecpana, un escrito muy antiguo, podemos datarlo antes del Nican Mopogua. El Nican Motecpana nos habla de que el 3 de junio de 1548 murió Fray Juan de Zumárraga y a los pocos días Juan Diego también se fue de este mundo para vivir la vida eterna. A los pocos días, ¿cuántos días? No sabemos, es en torno a estos días. Algunos lo hemos querido ubicar el 9 de junio, pero dice simplemente a los pocos días. Hoy, hermanos, es un día muy especial, sábado. Un sábado se encontró con nuestra madre. Un sábado se iba a nutrir del Evangelio. Un sábado también se iba a acercar a la Eucaristía. Hoy estamos aquí como Juan Diego, en el mismo lugar donde se encontró con nuestra madre. Hoy para encontrarnos con ella y que ella nos muestre al Dios por quien vivimos y somos. Hoy estamos aquí para nutrirnos de la palabra y nutrirnos también de la Eucaristía. Escuchemos el mensaje de amor de nuestra madre que nos lleva a su Hijo. El mensaje de amor que nos envía también a anunciar su dulce voluntad. Ir a construirle una casita ahí donde nosotros hemos sido puestos, donde nosotros nos movemos y somos. Ahí en nuestra familia, ahí junto con nuestros hermanos, parientes y amigos. Seamos nuevos Bernabé, seamos nuevos Juan Diego, seamos testigos del Evangelio que se nos ha predicado. Que nuestra madre nos llene de su gracia, de su amor y protección, para que podamos alabar alegremente al Dios por quien vivimos. Pongámonos de pie. Hagamos nuestras, hermanos, las necesidades de todos los hombres y presentémoslas ante Dios. Después de cada petición diremos, escúchanos, Padre. Para que los hijos de la Iglesia crezcan en número y en santidad, oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Señor aumente la prudencia en los gobernantes, oremos. Escúchanos, Padre. Para que Dios ayude a los que no tienen hogar y dé pan a los hambrientos, oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Señor proteja a nuestras familias, oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Señor nos ayude durante este día a poner alegría donde hay tristeza y fe donde hay dudas, oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Señor conceda a la Iglesia que recuerda hoy el martirio de San Bernabé constancia para anunciar el mensaje apostólico, oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestros hermanos de la familia López Ronces y amigos y por sus intenciones, oremos. Escúchanos, Padre. Por los radioescuches de Radio ESNE, oremos. Escúchanos, Padre. Atiende, Señor, las súplicas que te hemos dirigido y dales pleno cumplimiento por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Padre, que santifiques con tu bendición las ofrendas que te presentamos, para que al recibirlas de ti mismo, nos inflamen en el fuego de tu amor, por el que San Bernabé llevó a los gentiles la luz del Evangelio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo amado. Porque cimentaste tu Iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por esto pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe, dirijámonos al Padre, como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oh,
eternos. Habiendo recibido, Señor, la prenda de la vida eterna, te rogamos humildemente que lo que hemos celebrado bajo los signos sacramentales en memoria de San Bernabé apóstol, lo lleguemos a contemplar en plenitud por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.